Hola, aquí Kai Topes en la mansión de Sinaloa. Oh, ven. La mamalona, Lamborghini Aventador, del concesionario directo. Me la acabo de agarrar ayer. Pero eso no es por lo que vine a decirles aquí ahora. Lo que vine a decirles desde todo el conocimiento que he agarrado durante los años, leyendo miles de libros, teniendo como un montón de mentores alrededor del mundo. Y esta información se la voy a dar a ustedes casi regalada. Es un proceso de 7 pasos para hacerte millonario en menos de un mes. Sí, escuchaste bien, menos de un mes. Y casi regalado, 999,99 centavos. Gratis casi. ¿Y qué fue lo siguiente? Oh, sí, ahorita. Bueno, ahorita vamos a irnos a la piscina a ver a todas las viejas tóxicas. Síganme. Hola, mi nombre es Morris. Bienvenidos a Finance Spreaders, el canal donde puedes ser un freak financiero 7 días de la semana. Esto no era el eslogan. El canal donde puedes mantenerte hambriento por tu futuro financiero. Antes de comenzar, quería aclarar algunas cosas. Yo no estoy certificado en dar ninguna información sobre economía ni licenciado en economía. Pero lo que sí soy es alguien que aprendió todas estas cosas de negocios, de invertir dinero, yo solo, leyendo libros, leyendo información, viendo videos así en inglés. Pero se lo quiero dar a ustedes en español. Y esto va a ser completamente gratis, no se tiene que pagar por él, no hay un curso de 7 pasos para hacerte millonario, no, esto es completamente información que todo el mundo puedes buscar públicamente y las dificultades que se toma para poder agarrar esta información, ahorrarte a ti tu tiempo y enseñarte las cosas que yo aprendí para que tú no cometas los mismos errores. Entonces, si esto te gusta y esta información la encuentras tú interesante, dale like a ese botón de like y dale un montón de veces, solo destrúyelo, smash the like button y suscríbete al canal para ver futuros videos porque voy a estar poniendo muchas series de muchas de estas cosas de cómo invertir dinero, cómo guardar dinero, cómo invertir en tu futuro, cómo invertir en tu retiro y muchas otras cosas. Así que dale subscribe a ese botón de subscribe y síganme los buenos. Antes de dar la información que quiero darles, quisiera darles un poquito de información sobre mí. Yo nací en El Salvador en una clase media. Mi familia era clase media en aquellos tiempos, nunca nos faltó nada. Mis padres siempre hicieron lo mejor para darnos la mejor educación que ellos pudieron darnos, las mejores escuelas que ellos pudieron pagar. Y nunca faltó nada. Siempre tuvimos todo lo que necesitábamos como niños y tuvimos una niñez bien feliz. Pero como todo país, hay problemas económicos. El Salvador pasó por una gran recesión y qué suerte que en ese tiempo las dos compañías en las que mis padres trabajaban quebraron y perdieron ellos sus trabajos el mismo año. No pudimos pagar la casa, no pudimos pagar la renta, no pudimos pagar nada, no teníamos nada ni cómo caer muertos. Entonces mis padres, al verse en esa tan situación tan precaria, tomaron una decisión y la decisión fue emigrar. ¿Y dónde más va a ir una familia latina de El Salvador a emigrar? Bueno, por supuesto que América, la tierra de la libertad y la hamburger. 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 Amber. Hamburger. Amber. Y nosotros aquí, llegando a este país, aterrizando en Los Ángeles sin conocer a nadie, sin saber inglés, solo sabiendo que había un familiar que nos iba a ayudar a rentar un apartamento en la peor área de Los Ángeles. Entonces llegamos acá con muchos, muchos deseos y sueños. Yo no sabía lo que venía. Nuestros padres nos dijeron que íbamos a venir a Disneyland. Y por los primeros 2 años no pudimos ir, pero después pudimos ir y ellos nos enseñaron Disneyland. Pero sí, yo sabía que en aquel tiempo que yo, como ser inmigrante, sin papeles, no íbamos a poder hacer muchas cosas. So, yo sabía que el sacrificio que mis padres hicieron para traernos acá
debería de funcionar por algo. Debería ser recompensado por un buen hijo. Y eso fue lo que hice. Puse todo lo que tenía en mis estudios. Me convertí en un nerd esencialmente. Estaba en mis libros todo el tiempo. Y me gradué de la middle school, del sexto al octavo grado, con honores. Fui a la high school, del noveno al doceavo. Y durante ese tiempo en la high school, yo supe que yo quería ir a la universidad. Entonces busqué formas de cómo hacer dinero y comencé a trabajar con mi papá. ¿Y qué tipo de trabajo íbamos a tener nosotros? Entonces en aquel momento trabajaba con ellos limpiando y pintando casas. Como cualquier inmigrante que llega a este país, se tiene que comenzar desde abajo. Me pude graduar de la high school con honores. Entré a la universidad con mucho esfuerzo, muchas becas que agarré, préstamos personales que hicieron mis padres que todavía en este momento están pagando, yo les estoy ayudando a pagar. Y con mucho esfuerzo llegué a la universidad. Y no puedo mentir, la universidad fue un gran mundo. Vi todas las cosas que yo quería ver, estudié todo lo que pude estudiar y comencé a desenvolverme en muchas organizaciones. Me convertí en un miembro de una fraternidad excelente, Sigma Lambda Beta. Búsquenla, es una fraternidad que me ayudó mucho a mí. Llegué a muchas organizaciones de escuela, fui vicepresidente de un club que hacen websites y vicepresidente de un club de estudiantes AB540, en el cual yo era en aquel tiempo. Y muchas otras organizaciones que me funcionaron como ingeniero. Me pude graduar de la universidad de ingeniero en computación. Fui a mi maestría, agarré un trabajo de ensueño que yo nunca pensé que iba a llegar a ese trabajo y ganar ese tanto. Después de salir de la universidad, siendo 26 años, haciendo tanto dinero, ¿qué creía que iba a ser un inmigrante que no tiene información de cómo guardar, cómo incrementar su dinero? Entonces lo comencé a gastar. Y como cualquier niño latino viendo reggaetón, viendo todos esos videos, yo me decía, ya quiero verme. Entonces me comencé a comprar camisas de Burberry, zapatos Yeezys, zapatos Nike, todo para aparentar esa de que yo estaba haciendo el dinero. Lo estaba haciendo, pero tampoco lo estaba guardando, tampoco lo estaba incrementando. Pero sí, y viajé mucho, hice muchas cosas. Fui a México, Cancún, Tulum, Guadalajara. Fui a El Salvador a visitar mucho. Viajé a Indonesia, Asia. Fui alrededor de Estados Unidos, Nueva York, Chicago. Y estaba viviendo una vida de lujos. Yo estaba viviendo una vida de lujos que estaba arriba o en par con mi pago mensual. Y llegué a un tiempo en que mi cuenta estaba en rojo. Y después, el 2020 llegó. Tuvimos coronavirus, la bolsa de valores cayó, protestas y el cambio climático incrementó. Y nos cambió la vida totalmente. Y pude ver Y pude ver cómo es que alguien puede gastar tanto. Y me pregunté yo, ¿por qué? ¿Why? Amigos míos de la compañía con la que yo trabajaba perdieron sus trabajos. Mis padres perdieron sus trabajos en aquel tiempo. Y comencé a ver la necesidad de cómo hacer que mi dinero, en vez de yo trabajar por él, comenzara a trabajar para mí. Y es por lo que yo quiero decirle estas cinco cosas. Solo son cinco cosas que quiero que comiencen a pensar en. Y va a estar más detallado en futuros videos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y comencemos con la primera. La primera etapa, la primera cosa, ese es el ver en qué es lo que estás gastando tu dinero al mes. En qué tu cheque mensual, tu cheque de quincenal se está gastando. Hay una regla. Y la regla debe ser así, es 50, 30, 20. Y esa es la regla de 50% de todo tu ingreso mensual debe irse a pagar tus necesidades. Eso puede ser deudas, puede ser aseguranzas, la renta de tu apartamento, tu casa, pagos que debes de hacer mensualmente. El otro 30% debe de ser las cosas que tú deseas, cosas que quieres comprar, un nuevo reloj, los zapatos Yeezy, los nuevos Nike, la camisa de Balenciaga, cosas que no necesitas, pero las quieres, porque las quieres. Y después el 20% de todo ese total es el guardar tu dinero. So depende de cómo eres tú.
cuánto ganas, ve si puedes hacer esa regla para comenzar a ver si puedes comenzar a vivir debajo de tus límites. Nunca quieres tener deuda, créemelo, no hay que gastarlas, no hay que poner las tarjetas de crédito. Con tan alto interés que tienen ahora, no te endeudes, no trates de hacer esa vida y aparentar algo que no eres, porque no funciona. Yo traté y aprendí de la mala forma. No, el segundo, la cosa es guardar dinero. Guardo todo lo que puedo en una cuenta de alto interés para que me haga dinero a mí sin yo tener que hacer mucho. La que yo uso yo y la que voy a recomendar, y eso depende de ti, si quieres este banco, si no hay muchos otros, hay tantos bancos que ofrecen esto, so diría, yo voy a tener un video de cuáles son buenos bancos para invertir en un futuro, so quédate y dale subscribe, suscríbete al canal para que puedas ver esos videos, dale like. Cada vez que el interés se compound, se me hace dinero. Entonces, mi dinero que está en esa cuenta de guardar dinero, no sé qué sé cómo se dice. Esa cuenta de guardar dinero va a hacer que ese dinero crezca sin que tú tengas que hacer nada. Crece en tu dormir. Y es el banco que yo uso, se llama Ally. Es un banco en línea que tiene muy buenas prestaciones, muy buen interés. Tiene ahorita en este momento, la última vez que lo vi, 0.8 de interés. Pero sí, sé que cada mes tu dinero va a crecer, el dinero que está dentro va a crecer por 0.8. Antes de la corona estaba 2.3. Bueno, 3, pero como todo bajó, los intereses han bajado durante la corona, entonces está... Ahí está. Y otros bancos que pagan menos. Ahí está American Express, que paga 0.6. Hay muchos otros. So, depende de cuál banco tú quieres, en cuál tú estés. Pero sí, recomiendo yo que tú abras una cuenta de alto interés para poder dar tu dinero. Estamos en el número 3. ¿Cómo invertir en la bolsa de valores? Tomo mucho riesgo en mis inversiones. Eso lo estoy poniendo en la bolsa de valores. Compañías poner y en qué invertir tu dinero. Eso lo voy a poner en un futuro video. Ya va a aparecer el link aquí, lo vas a ver en tus notificaciones cuando te inscritas a este canal. Pero sí, yo como sé que esas compañías ahorita están bajas y en un futuro, dependiendo de lo que pase con el corona, con la recesión, esas compañías van a tener que subir de alguna forma, porque siempre lo han hecho. No importa lo que ha pasado en Estados Unidos, recesión o no, la bolsa de valores siempre ha ido para arriba. Sí, tuvo sus bajas durante los años, siempre, cada una de estas es recesión y eso va a subir, no importa, es algo que siempre ha pasado por casi desde el comienzo de la bolsa de valores. So eso yo diría que si tú pudieras hacer esta regla, síguela, si no, no. Pero me ha ayudado mucho a que mi dinero crezca sin que yo tenga que hacer mucho. Y yo hago dividendos de las stocks, que es dinero que la compañía que es dueña de esas stocks te da por tener la stock. Y hay muchas compañías que tienen eso, depende de quién. Hay que hacer tu research y yo aquí voy a darte cuáles yo personalmente invierto, pero tú no tienes que invertir en ellas, pero estarán dispuestas. También depende de cuál cuenta tú tengas para usar la bolsa de valores. Yo recomiendo dos. Está Robinhood y está Webull. Lo bueno de estas dos cuentas de bolsa de valores es que, uno, son gratis para crear. Dos, no tienen fees para comprar sillas de bolsas de valores de otras compañías. Y te dan una stock gratis. So, si usas el link que voy a poner aquí abajo de Robinhood y Webull y creas tu cuenta, cada una de esas dos compañías te va a dar una stock. Y esa stock yo diría que tú la uses para ver cómo funciona la stock market, para ver cómo funciona, cómo crece una stock, qué es una stock. Y tú sigues jugando el sistema y aprendes. Así fue como yo aprendí usando esas herramientas. Nada, el cuarto, eso es algo importante que ahorita estoy haciendo yo en este momento, es crear tu propia compañía, crear tu propio negocio. Es bueno tener tu trabajo de 9 a 5, no es nada malo con eso, pero es malo si es que es tu única forma de hacer dinero y tendrás que vivir así desde que tengas 65. Yo por lo menos yo no quiero tener 65 y salirme de la compañía, yo quiero salirme mucho antes. Dependerá de ti, de tus riesgos, de tus necesidades, y sí, no es nada malo tenerlo. Pero sí es bueno tener otra forma, y esto puede ser un hobby, puede ser algo que te gusta hacer, algo que eres bueno en hacer. Hay gente que ahorita está creando websites en línea, hay gente que ahorita está creando joyería, porque sabe hacer joyería, y yo ahorita estoy haciendo este video porque no sé. Sí.
Pero es para darte a ti información y porque yo quiero tener una vida diferente para mi familia, para mis hijos en un futuro. Y quiero ese Lamborghini antes de que tenga 40 años. Vamos a ver si esto funciona. O si te gusta, si tú eres igual, dale like, thumbs up a eso, a este video. Y la última cosa que voy a dejarte con, comprar una casa, comprar un terreno. Eso es, en Estados Unidos, comprar un terreno no solo es una gran inversión, es también muy difícil, especialmente por los precios que tienes. So, por eso es que lo dejo por último. Tú diría que comiences con el budgeting, después te vas a guardar dinero, después a invertir tu dinero, después a crear tu propio negocio y ahora a comprar una casa, porque por lo menos en lo que yo quisiera que sepan es que por lo menos hay que tener un 20% del valor de la casa para dar de down payment, para dar de una prima. Y eso es muy difícil tenerlo para muchas casas aquí en California, por donde yo vivo. Estamos con casas chiquitas que valen millones de dólares. You said it, the rent is too damn high. Entonces quiere decir que por lo menos tienes que tener unos 80 mil a 100 mil dólares para poder comprar una casa sin tanto problema. Eso quiere decir que tendrás que tener ese cash en tu mano. La única forma de crear cash en tu mano, si no eres rico, es siguiendo esas primeras cinco etapas que yo te he dado. Y eso es algo que yo te quiero dejar a ti. Vendrán muchos videos en un futuro más sobre cómo invertir tu dinero, cómo crear dividendos, cómo crear tu compañía, cómo hacer una website, cómo abrir una 401k, cómo abrir una Roth IRA. Todo eso estará en este canal. So, suscríbete si te gusta. Y como yo digo, yo vive la vida porque la vida es increíble. Y haz cosas extraordinarias porque la vida es solo una y después de esto ya nadie se acaba y nadie sabe lo que pudiera saber hecho en esta vida antes de morir. So, con eso te dejo. Y como seguimos, como dice el amigo conejito malo. Mucha lana, muchas damas, mucho aire, porque estamos arriba, estamos arriba.